que por ejemplo ahora Claudio X González es el primero en salir a decir perdimos, pues no que Claudio X González era ajeno por completo a este proceso en lo que tenía que ver con la coalición opositora y con Xóchitl Gálvez. Perdimos Kimosabi, parte de este clima que ahora sale a decir, muy a su estilo, perdimos. No, Claudio, perdiste tú. Las grandes élites aún no asimilan el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum en México. Periódicos, revistas, radio y televisión que están al servicio de los conservadores les ha costado decir la verdad sobre el triunfo de Morena en estas elecciones. Muchos aún no se la creen que la doctora Claudia Sheinbaum será la nueva presidenta de México. Y pasan los días y siguen derramando lágrimas al ver que sus planes de negocios se vinieron abajo. Ante esto, hoy en la conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue muy feliz por el gran triunfo de Morena en todo el país. La Cámara de Diputados y Senadores cuenta con mayoría para aprobar las leyes que el presidente inició. Con esto, le deja la mesa servida a la nueva presidenta de México. Pero hoy, en la conferencia de prensa, el presidente dio a conocer el odio, el enojo, que está invadiendo a los opositores. Ante ello, están iniciando una campaña para desprestigiar al nuevo gobierno que iniciará el próximo 1 de octubre de este año. El presidente mencionó que esto sí calienta y exhibió las fuentes de donde proviene este nuevo ataque. Nuestros adversarios, no estoy hablando de los dirigentes, porque ellos tienen un propósito muy definido. A ellos lo que los mueve es el dinero. Y lo que no quieren es dejar de acrecentar sus privilegios. Entonces ahí no hay mucho que hacer. Pero sí hay mucha gente de clase media que ha sido muy manipulada, que me gustaría llamarlo sinceramente a la reflexión, a buscar argumentos, a no dejarse engañar y también a que no abandonen el principio filosófico, humanista, del amor al prójimo. Que no alberguen odio. Que hay que tenerle respeto y mucho amor a nuestros semejantes. Ayer estaba yo viendo, a ver si lo encuentras por ahí. No sé si sea cierto, si exista la persona, pero es muy ilustrativo de hasta dónde puede llegar un pensamiento, vamos a decir, fanático, para que se entienda mejor. Por lo general no es un pensamiento del pueblo, incluso de la gente que no está con nosotros, pero que pertenece a las clases populares, sino por lo general es de
gente de arriba. Además, que ese es el otro fenómeno que hay que analizar bien. De quienes supuestamente tienen más nivel académico. Por eso siempre hablo de que una cosa es la educación y otra cosa es la cultura. No precisamente el más educado es el más culto. Pero a ver si no encuentras donde dice, ya no le voy a dar propina al mesero. A ver si lo encuentras, porque me llamó mucho la atención. Ya no voy a darle nada al viene viene. ¿Quién sabe si es real? Además, ni siquiera pongamos al autor de ese mensaje, pero sí hay que entender los fenómenos. Y luego me tocó ver a un conductor de radio que, la verdad, yo no odio, no tengo enemigos, tengo adversarios. Y no quiero tener enemigos, no quiero odiar a nadie. Pero sí me preocupa actitudes, ¿no?, de gente que tiene una función de informar, que es una función pública. O sea, lo retuiteó una persona. Eso es de, no es de ninguna persona. Sí, pero circula, pero como propaganda, pues. Unidos por México. A partir de hoy ya no le daré propina al viene viene. Ya no le dejaré el 10% al mesero. Ya no voy a darle a limpiador irisas. Ya no voy a donar cuando haya un desastre natural o terremoto. Ya no le voy a dar 10 pesos al cerillo del súper, aunque sea adulto mayor. Ellos votaron por Morena. Que les ayude Morena. Pero esta es una. Hay respuestas de la misma gente, brillantes, cada quien pues que haga sus conclusiones, pero hay un conductor que tampoco lo voy a exponer, pero que dice, refiriéndose a la virtual candidata, la virtual presidenta, dice, la odio, la odio, no quiero ni verla, no quiero. Pero una cosa tremenda, o sea, de descomposición. Otros, ¿no?, en ese plan, ¿no? Entonces, todos cometemos errores, todos nos apasionamos, nos excedemos, somos seres humanos, solo el Creador es perfecto. Pero yo creo que en momentos como este, en el caso de nuestro país y en el mundo, es importante la reflexión, la autocrítica, no caer
en la autocomplacencia. Es de sabios cambiar de opinión. Y cuando menos, respetarnos. Me gusta más la palabra respeto que tolerancia. Porque tolerancia es como conceder algo. Te concedo, te tolero. El respeto es más horizontal, más igualitario. Entonces, porque vamos a seguir y podemos mantener nuestra convivencia. Una de las cosas más importantes de este proceso, y eso lo subrayo, se lo debemos a todos los mexicanos. Lo más importante de todo es que los cambios se están dando de manera pacífica. Cambios profundos, bueno, que llevan a esto. Pero nada más. La independencia fue violencia. Imagínense cómo eran los conservadores en ese entonces, que no le perdonaron a Hidalgo que haya proclamado la abolición de la esclavitud, y que no solo lo asesinan, le cortan la cabeza y la exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato como escarmiento. Y en la época de la Reforma, bueno, el que fueran a buscar a un príncipe extranjero para gobernar México, y en la Revolución, lo que significó el martirio, el asesinato de los Madero, y odio, porque suele pasar que cuando el que lucha por la libertad, por la justicia, por la democracia, pertenece a la misma clase, dominante, es mayor el odio. O sea, se sienten traicionados. Me estaban comentando que fue a votar el ministro Saldívar, que vive, creo que en Las Lomas, y que lo maltrataron en la fila para votar, y que le gritaban: eres un traidor. Y me acordé de cuando, en vísperas del golpe y del asesinato del presidente Madero, asesinan, lo torturan a su hermano Gustavo en la Ciudadela, y un grupo de fifís de la más alta sociedad hacen una caravana para celebrarlo. En los carros. Y ese grupo incendia la casa, quema la casa de los Madero. Y son
los que festejan el asesinato del presidente Madero, el apóstol de nuestra democracia. Entonces, esos odios que se desatan con las transformaciones deben de evitarse por todos los medios. Y yo tengo que decir que agradezco mucho a los adversarios que aún con insultos y demás han logrado autolimitarse. Y eso lo tenemos que celebrar, porque no es poca cosa llevar a cabo una transformación de manera pacífica. En la historia política reciente, el que intentó hacerlo de manera pacífica fue el presidente Allende, y él fue de los precursores de los cambios por la vía electoral y por la vía pacífica. Y en ese entonces era muy difícil de que se aceptara de que podían llevarse a cabo cambios de manera pacífica. Por eso fue una canallada lo que le hicieron, porque buscaba la transformación de manera pacífica. Él dejó ese ejemplo. Y nosotros tenemos que seguir fortaleciendo nuestra democracia, que se está consolidando, y siempre apostar a la vía pacífica y legal. Y nada de violencia. A todos los mexicanos. Todos los mexicanos. Porque ahora se dio un paso adelante importantísimo. Es un ejemplo mundial. Fíjense cuando hablábamos de la manipulación, ¿no? Porque esto no es solo un asunto de México, de los medios de información de México. No, es mundial. Yo pensaba que la frase deriva autoritaria, que la acabo de escuchar hace como un mes, y pregunté, ¿y quién fue el creador de eso? Y decían que Bartra, que Roger Bartra, porque los intelectuales del antiguo régimen la usaron en uno de sus manifiestos. Pero no, no es exclusiva de México y no es de Bartra. Ya la habían usado en Europa también. En Europa y en otros países, la deriva autoritaria. Bueno, no es un fenómeno de México. Lo que pasa es que aquí no pudieron, ¿sí? Porque, con todo respeto, el pueblo de México es mucha pieza. Y tampoco creían lo que decía y repetía una y mil veces
de que el pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Vienen los observadores internacionales de la OEA y de todos los organismos de la Unión Europea y vienen así, ¿no? A ver un México en llamas, de violencia, y se quedan un día, dos días, tres días con toda libertad y se van, y en todos los informes dicen las elecciones fueron ejemplares. Y hay un observador chileno que dice, me llamó mucho la atención que en las casillas no habían soldados, porque en Chile hay carabineros en las casillas cuidando. Y aquí un proceso ciudadano donde llegaron los representantes de los partidos, los integrantes de las mesas, ellos se organizaron, y se instalaron prácticamente todas las casillas. Por cierto, mi agradecimiento a todos esos ciudadanos, mujeres, hombres, de todos los partidos y a ciudadanos sin partido, que ayudaron. Pero regreso, venían muy prejuzgados. A encontrarse con un México, ¿sí?, dominado por la violencia. Pero se tiene que analizar esto, es importante que resultados se obtuvieron. Yo estoy, repito, muy, muy, muy agradecido con el pueblo de México. Me siento muy honrado de ser presidente de este país, con un pueblo excepcional, único. Un pueblo muy consciente, muy generoso, muy pacífico, muy inteligente, un pueblo sabio. Y así tenemos que seguir. Y ahora que va a gobernar una mujer el país, pues nos va a ir mejor, mucho mejor, porque a nosotros nos tocó el inicio, pero ya se sentaron las bases y fue muy difícil esa primera etapa, pero lo que viene pues va a ser mejor en todo sentido, en lo económico. Imagínense, ya está el tratado, está llegando inversión extranjera como nunca. México es de los países
más atractivos para la instalación de empresas, somos el país, el segundo país con menos desempleo en todo el mundo. También todo eso no lo asimilaron muchos por la manipulación. Si no hay trabajo, si los salarios no se incrementan, si no hay bienestar, pues entonces sí es posible que el pueblo se rebele. Pero si le ha ido bien a la inmensa mayoría de los mexicanos, si ha aumentado el salario, si hay trabajo, como no sucedía en mucho tiempo, si tenemos estabilidad económica, si está llegando inversión extranjera, si la gente está saliendo de la pobreza, pero además, en los últimos 2 años, ha habido récord en utilidades para los banqueros. ¿Cómo imaginar entonces? Porque dice, ¿cómo me explico esto? Dicen algunos, todavía no alcanzo a comprender. Pues lo que tienes que pensar, con todo respeto, es que te jugaron el dedo en la boca. Y ahora ya no lo permitas. No permitas que te avasallen y que te manipulen. Porque mucha gente es gente buena, no tiene malas entrañas, sino es por todo el bombardeo a que fueron expuestos sin protección de nada. Y también un llamado a los medios a que busquen ser responsables, que busquen los equilibrios, la objetividad, el profesionalismo, que hagan a un lado lo tendencioso. No es posible que en las cadenas de radio, en la que estén pensando, para no hablar de ellos de manera directa, si hay un comentarista de cada 10 que informa con objetividad, es mucho. 1 de cada 10. 9 están dedicados a manipular. En la televisión, lo mismo. Vas a ver los encuentros de análisis, de reflexión. Ahí ponen a alguien
Ahora que hubieron elecciones, desde las 10 de la mañana, ¿no? Ahí estaba el único, Epigmenio, que celebro porque tiene valor y pues también aguante, pero todos los demás en contra, uno. En otras mesas ponen a uno centrista, moderado, progre, buena ondita, para simular de que mira a quién tenemos aquí. Y ese compañero, compañera, pues tiene también que cuidarse, ¿no? Medirse, porque todos los demás, todos, cargados. En los periódicos, siempre hablamos del Reforma, pero hasta lo presumen, mi amigo Ili. A ver si encuentras por ahí. Pone una plana nuestros escritores. A ver si encuentras la plana. Los escritores del Universal. Y van a encontrar, creo que son como 50 que pone. Si hay 5 de los 50 que sean profesionales, neutrales, objetivos, es mucho. Pero lo presume el periódico. Y lo estoy diciendo ahora porque a lo mejor mi amigo del Universal está pensando que eso es lo que corresponde, hablando, regresando a lo de la burbuja. Que llegan a vivir en otro mundo, o sea, muy divorciados del pueblo. Son dos mundos. Y yo entiendo, hay resistencias porque si toda la vida o durante un buen trecho de la vida se tuvo un pensamiento conservador, clasista, racista, está difícil cambiar. Por eso todo el esfuerzo tiene que estar dirigido a los jóvenes, porque los jóvenes son frescura, no tienen ideas preconcebidas, no son sabiondos. Esos preguntan y preguntan y preguntan y preguntan, ¿no? De todo. Están preguntando, 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 se quedan callados, uno piensa que no están enterados. No, 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 no. Saben todo. Y tienen su propio criterio y estoy muy contento por eso. Porque es una nueva generación. ¿No tienes en la página? Tengo un despliegue.
No, es que es como un una publicidad. ¿Eh? Está buscando. Hay una lista de colaboradores que están como 50 del Universal que firmaron el 1 de marzo. No, pero ¿del Universal? Sí, todo solo del Universal. A lo mejor es eso. No es eso, porque él dice nuestros colaboradores. Yo he visto la publicidad que es. Estos son nuestras plumas y sacan todos los nombres. Eso, de las plumas. Sí, pero. Esa, no, esa es la que quiero. Sí. Estas son nuestras plumas. Sí. Y con todo respeto, vean. Uno por uno. Ah, ya me acuerdo. Empieza, creo que Loret de Mola. Sí, no. Sí. Con él arrancan, sí. Porque no es por orden alfabético, ¿verdad? No. ¿No? No, es de los más famosos, de los más destacados. Pero en fin, ya hablamos. A ver si nada más. Y ahí terminamos ya. Aquí están. No me voy a meter, nada más lo que quiero. Es que ya ustedes, o sea, quienes nos están viendo, si lo puedes ampliar, ¿no? O sea, y que vean qué tendencia, qué pensamiento tiene. De los que conozco. Aquí de los que conozco, es que aquí ya se me borró aquí, pero lo que conozco de esta fila, a ver. Pero no, pero estoy pensando a alguien que esté vinculado con nuestro movimiento. Ay. Miren esto. No veo a uno solo. A lo mejor ustedes sí, porque yo no, porque a veces no conoce uno. Pero pues sí sé, por ejemplo, quién es Luis Cárdenas, ¿no? ¿No es el del programa? Sí. José Carreño fue jefe de información de Salinas de Gortari. Ese también lo identifico. Manuel Cloutier, claro que lo identifico. Manuel. Lorenzo Córdoba. José Ramón Cosío. No, ¿saben dónde está José Ramón Cosío? Yo creo que está en el Colegio Nacional. Es increíble. Sí. Curcio. Mire, es Héctor de Maule. Es alumno de o del equipo de Héctor Aguilar Camín, ya está ahí. Bueno, Francisco, sí lo conozco. García Soto. ¡Uy! Fernando Gómez Mon, ¿no es el que fue secretario de Gobernación? ¡Uy! León Krause, más abajo. Fíjate, no, a nadie, León Krause. Mario Maldonado, que es periodista de varios. Este no lo identifico. Ahí así,
pero no sé cómo esté. Ella es. Pues más de cultura ya, ¿no? Pero, cultura. Pero aquí firmó un desplegado contra el gobierno. Sí. Mira, Germán Martínez, Mauricio Merino, Ignacio Morales Lechuga, procurador de Salinas. Que decía que se iban a robar las propiedades. Ah, él era el que. Este señor, procurador de Salinas, en la campaña decía que íbamos nosotros a terminar con la propiedad privada. Y es abogado, notario, o sea, no. Bueno, es el notario de. ¿Cómo se llama el conductor famoso? Lore de Mola. Miren, María Elena. Es ya. Jesús. Ah, no, yo pensaba que era otro. Paola Rojas. Y acá. Arturo, ¿es el embajador o es? Este participó en el fraude del 2006 y en premio Calderón lo nombró embajador de México en Estados Unidos. Oldenburg. Alfonso Zárate, era el asesor de la maestra Elbester Gordillo. No, respeto. Pero, porque siempre en el ponemos los articulistas del Reforma, y ahorita hay una. Compañera, que ya ni la quiero mencionar, no la vayan a cepillar, pero su análisis lo recomiendo para los que andan buscando explicación de lo que pasó el domingo. Les recomiendo que lean el artículo que escribió en Reforma esa periodista, académica, escritora, ¿cómo se llama? Vanessa. Lo escribió a mediados de semana, o una semana antes de las elecciones. Para los que andan buscando explicación, y es interesante porque lo escribe en esa Reforma. Se los recomiendo. ¿No es? No, pero es un análisis muy interesante. ¿Pero a qué se dedica ella? ¿Es académica? Sí. Sí, analista. Están varios programas. Pero lea. Como comentarista. Es la única en el Reforma. El camarada Samarrito. Tenemos que reconocer, porque no estaba, ¿verdad? No. Pero ¿esto de qué fecha es? Desde hace dos semanas. Dos, sí. Pero aquí está la explicación de lo del domingo. De lo que sucedió el domingo. Para los que andan buscando. Y ojalá y ayude, pero políticamente yo ni debería de estar asesorando, dando consejo, porque ya dije, no, está muy difícil el conservador, el derechista,
con excepciones, desde luego, y no es toda la gente, ¿sí? No es toda la gente, pero los jefes del conservadurismo, no solo en México, en el mundo, tienen tres características. Una, son muy hipócritas. O sea, es su doctrina la hipocresía. Por eso no extraña que salgan con cosas extravagantes, como el día de la elección, que no esperan el resultado y salen a decir: ganamos, y a declarar: todos ganamos, sin una prueba de nada. Y luego, como dije una cosa, digo la otra. No hay pudor. Esa es una característica, la hipocresía. La otra característica es que les gusta mucho el dinero. Tienen mucho apego al dinero, a lo material. El dinero es su Dios. Y la tercera característica es que son muy autoritarios. Eso no lo olviden. Muy violentos. Muy odiadores. Pero no es todo así. No son todos, afortunadamente, y en México hay un movimiento que fortalece valores culturales, morales, espirituales. Hay una revolución de las conciencias que se está expresando. El motor del cambio es el pueblo. Después del comportamiento de ayer, que ya va a normalizarse todo, que hay mucha responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, ellos lo saben, y que la economía de México es sólida. Y no va a cambiar la política económica que hemos venido aplicando y que ha dado muy buenos resultados. ¿A qué atribuye la caída ayer en la bolsa mexicana? Pues factores externos también. Esto sucede en Estados Unidos y en otros mercados. Y también volvemos a lo mismo. Como hay mucha desinformación, ellos se sorprenden. Es como los observadores. Entonces, y vaya que los financieros son de los mejores informados. Pero de todas formas,
si están leyendo al Wall Street Journal y al New York Times y al Financial Times y aquí al Reforma y al Financiero, que está asociado con, ¿cómo se llama la agencia estadounidense? Bloomberg. Pues si leen al Financiero asociado con Bloomberg, pues, volvemos a lo mismo de los articulistas. Bueno, yo creo que ahí escribe Chumel, ¿o no? No, pero casi todos los analistas económicos y sobre todo los políticos, dice, no lo esperábamos. Pues claro que no lo esperabas, porque nunca has querido aceptar de que el pueblo existe. Te niegas a respetar al pueblo y te gusta la democracia, entre comillas. Te gusta el poder sin pueblo, Kratos sin demos, y piensas que eso es la democracia. Entonces, dicen, es que no teníamos contemplado que fuera tanto, que pudiese la coalición que está apoyando el proceso de transformación en México tener mayoría calificada. Sí, pero ¿y dónde está la información? ¿Qué no estaban viendo encuestas? ¿Qué no estaban recogiendo los sentimientos del pueblo? ¿Quiénes son sus asesores? ¿Quiénes son sus analistas? No, si esto tiene que llevar a una revisión profunda, porque fue un gran fracaso para el bloque conservador, y lo tienen que asumir así y aceptarlo. Es decir, menospreciamos al pueblo de México, pensamos que eran como antes, ciudadanos imaginarios, que bastaba una guerra sucia en medios nacionales e internacionales, que solo con señalar en los mensajes de las redes sociales de que AMLO, narcotraficante, presidente de México, y reproducirlo millones de veces de manera automatizada, con eso ya, y con los periodistas mejores pagados de México, por los, y con los periodistas como este premio Nobel de periodismo del Tim Golden, que no me ha respondido, estoy esperando su explicación, lo que aquí le pregunté,
sobre su reportaje, que por cierto hay que transcribir lo que le pregunté para ponerlo de vez en cuando y esperar a que responda. Por eso es muy importante lo que se está viviendo en el país. Son tiempos, como decía un gran escritor, momentos estelares. Las elecciones por su intervención y porque también con presencia del crimen después de que había dicho que habían aceptado. Pues tienen todo su derecho. Yo les recomendaría, ya dije que no debo andar dando consejos, por eso mejor no les recomiendo nada, que diría yo que sigan su camino, pero yo quería recordarles algo, pero no, que sigan su camino. Además, yo qué tengo que andar, sí, metiéndome en eso. Estamos ahora tratando lo de salud, nada más que ustedes quieren saber de otras cosas, pero vamos.